usted o fue el que se conectó. Uno de los dos. Porque yo no le conecté. Ahora, si él lo hizo, porque él lo hizo, pero no yo. El problema es que está conectado directo. Ahí tiene un aire conectado directo. Pero fue él que se conectó, no fui yo, lo di la luz. Pero aquí en la sala. Pero está bien. Otro no me permitió eso. Otro no me permitió eso. La compañía vino a hacer una inspección de la propiedad. Ellos dicen que es una inspección que están haciendo en toda la ciudad, que eso es caso al azar que están tomando, según la palabra de ellos. Pero aquí vemos que en el caso de aquí, sin necesidad de un aparataje, una cantidad de personas que realmente llaman la atención. Pero vuelvo y repito, no ha encontrado nada. Nosotros tenemos conocimiento de que la propiedad de la familia García no se encuentra ningún tipo de irregularidad en el tendido eléctrico. Eso es lo que a nosotros nos compete. Aquí están los inspectores que pueden también dar testigo de eso, de la compañía que ha realizado la inspección. Y vuelvo y te repito, lo que pasa es que hay unas encuestas ahí que salieron y ya hay gente que comienza a molestarle eso, porque parece que el diputado está y va a repetir de nuevo. Entonces eso crea indignación en algunos sectores. ¿La persona ya se va a retirar, no encontraron ninguna falla? La persona, de acuerdo a las certificaciones que tenemos, no encontraron nada y cuando ellos lo entiendan, procederán a retirarse. Todas las noticias las puedes ver en concerteza.com. Entra y actualízate.